Traemos excelentes noticias y excelentes resultados y una puya contundente por parte del presidente Nayib Bukele a la comunidad internacional, la cual fue posteada el pasado 29 de abril, donde les dijo: pasaron las semanas y la comunidad internacional jamás nos mostró un plan de seguridad con mejores resultados que el nuestro. Al parecer nunca lo ha habido en ninguna parte del mundo. Si lo hay, muéstrenlo, seguiremos esperando. Una vez lo podamos ver, nos cambiaremos a ese. Y tenemos excelentes resultados por parte del Twitter, que también saca el presidente Nayib Bukele, en el que nos indican los excelentes resultados durante el mes de abril, donde el presidente Bukele sigue haciendo historia, porque El Salvador bate su nuevo récord de seguridad en el mes de abril, y estas son las cifras en donde, según la estadística revelada por el presidente y originada por la Policía Nacional de El Salvador, indica que de los 30 días del mes de abril, 24 de ellos, las autoridades reportaron que no se presentaron muertes en su territorio. Es decir, las pandillas, al estar encerradas, no tienen cómo estar haciendo violencia, por lo cual se ve reflejado en la paz que tanto anhelamos todos los latinoamericanos y que por supuesto se merecen los hermanos salvadoreños, a los cuales felicitamos. Por lo cual, el Twitter presentado por el presidente dice lo siguiente: abril 2023 se convierte en el mes más seguro en toda la historia de nuestro país, gracias a Dios, y sigue haciendo excelentes reportes el presidente Nayib Bukele, y que lo sigue haciendo porque se lo merecen, mientras los detractores como Arias Mil Mañas se salen de la ropa porque no tienen cómo hacerle una campaña presidencial en este momento comparable a los resultados que ha hecho el presidente Nayib Bukele. Muy bien, ahora, mis queridos amigos, seguimos esperando a la comunidad internacional. ¿Cuál es el plan que le tiene a Latinoamérica, que es mejor que el del presidente Nayib Bukele, por el cual en este caso seguimos esperando que se reporten las ONGs y todo este grupo de la comunidad de Human Rights Watch, los cuales siempre han sido grandes detractores de la presidencia actual salvadoreña? Por otra parte, mis queridos amigos, mientras que en El Salvador se dan excelentes resultados, lo que sí es delicado es lo que está pasando en Colombia, porque el comandante brigadier general William Fernando Prieto, comandante de la tercera brigada del ejército en el Valle, informa que le tocó retirar a sus tropas de donde se encontraban en zona rural de Jamundí, debido a que estaba siendo filtrada y financiada por grupos al margen de la ley, esos gestores de paz que tanto están hoy defendiendo en el gobierno del cambio. Por lo cual, estas son las palabras que dice este brigadier general, el comandante de la tercera brigada, anunciando su retiro de las tropas de Jamundí porque los violentos camuflados se meten en las protestas civiles. Escuchemos. Frente a los recientes hechos registrados en la zona rural del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, la tercera brigada del Ejército Nacional se permite informar que los pobladores de las veredas San Antonio, Lampudia y Villacolombia, mediante una zonada, bloquean el avance de las tropas en el sector, oponiéndose al cumplimiento de la misión constitucional ante esto, y para evitar cualquier tipo de confrontación con la población y en compañía de la defensoría del pueblo, las tropas se retiran del sector. Esta no es la primera vez que se sostienen acciones en esta región, en la zona rural de este municipio. Constantemente personas buscan evitar el actuar legal de las instituciones. En el año 2022, la comunidad en el área rural de Jamundí realizó 4 sonadas contra unidades del Ejército Nacional, teniendo en cuenta que detrás de esto están los grupos armados organizados residuales del gabor Jaime Martínez. Bueno, mis queridos amigos, nada de qué sorprenderse, porque en ese sector del Valle es donde más en este momento está desbordada la delincuencia a nivel internacional. Esos por los cuales, por ejemplo, el peor alcalde que actualmente existe en Colombia es el que se encuentra en este sector, en Cali, el cual es el señor Ospina. Y además de esto, porque esta es la tierra donde se encuentra Francia Márquez, por lo cual sabemos y entendemos muy bien que el panorama no está siendo fácil para los colombianos caleños y también de Jamundí, y también de todo el sector Palmira, Tuluá, etcétera, los cuales se encuentran lamentablemente sin quien los pueda proteger, porque no hay cambio favorable como el que presenta el presidente Nayib Bukele en El Salvador, que haga hoy efecto en el territorio de Colombia. Nos vemos en el siguiente segmento de noticias.